protagonista, Hamlet, el que da nombre a la obra, para mí el personaje ha supuesto pues un acontecimiento muy importante en mi vida, ¿no? Porque jamás podía imaginar que iba a hacer un personaje de tantísima importancia, ¿no? De tantísima magnitud, sobre todo, a nivel actoral. Bueno, yo hago varios personajes, ¿no? Uno es el padre de Hamlet, pero ¿qué hace? Tío, pero ¿qué hace? ¡Benito Berto! Es mi momento, tío, dejarme. Hago de varios personajes. El personaje del padre de Hamlet, que es el que abre, digamos, la obra, ¿no? Todo el lío que hay en la obra. Y otro es el Laerte, que es el hermano de Ofelia. Polonio es el que hago la obra y el consejero del rey. La verdad que es un personaje, un reto. Un personaje aunque sea cortito, pero está muy bien. ¡Hola! Polonio, mi padre, venid a vernos. ¡Ya! ¡Al cine de Berlín! ¡Ya! ¡Ya! Seguimos. Y bueno, la verdad que comparado con la anterior, que es la de Pelin Plin, que era un personaje bastante alocado, pues un reto bastante bueno y me gusta, porque es un personaje dramático y bastante, bastante conseguido. Mi personaje es Ofelia. Es un personaje, bueno, siempre un personaje de Shakespeare, es muy interesante de trabajar. Como... ¡Puertas de cuajo para que entres y entre el grito del mundo! Transita por muchas emociones diferentes, va desde la inocencia, desde la alegría, pues hasta la desesperación. Mi personaje en la obra es el del rey Claudio. ¡Del parte cadero inmediatamente! El rey Claudio es un poco como el malo de la obra, pero en realidad no creo que sea el único malo ni el más malo. Es un personaje bastante interesante. Yo en la obra represento a Gertrudis, la madre de Hamlet, y bueno, para mí representa la avaricia. Trajo el deseo de una reina, honesta. Bueno, esta obra de Shakespeare es para mí la obra más importante de este autor y para mí también es la mejor obra que se ha hecho. Por tanto, haber hecho esta obra para mí es casi un sueño cumplido y estoy muy contento de que los actores con los cuales trabajo pues hayan entendido tanto lo que hay que hacer para que... ¡Pero! Cosas que no se me han ocurrido a mí para nada, pero ya están enchufados en esto que hay que moverlo. Estoy muy contento porque, bueno, como dije antes, la obra para mí es un trabajo que nace de un proceso de expresión corporal sin tener la pretensión de que se convierta en un montaje para representarlo al público, y es el camino el que nos lleva a tener un resultado después del trabajo de un año y medio. Que es un trabajo muy 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 honesto, muy muy personal. Bueno, con el grupo pues un trabajo muy fluido, muy ameno. Ya llevamos unos cuantos montajes juntos y la verdad es que funcionamos muy bien. Pues la verdad que ha sido un placer, ¿no? Y sobre todo porque más que compañeros son amigos y la verdad que hay mucha generosidad entre todos. Ha sido muy gratificante y muy rico, digamos, ¿no? Bueno, la idea de esto fue empezar en un curso que estábamos haciendo de expresión corporal y a raíz de eso, pues... ¡Venid a vernos! Empezamos a... ¡Plaza peones! Bueno, así a lo loco. ¡Es una loca que ha venido! Y nada, y empezó surgiendo cosas y bueno, ya César fue montando y al final, bueno, ha salido... Una obra bueno, que a todos nos encanta representarla, que disfrutamos mucho y que echamos un ratito muy bueno. Montaje está muy bien, porque cuando yo he llegado a comentar a mi gente la puesta en escena, de que precisamente es todo el escenario, no es al uso de poner... Siempre estar absorbiendo del otro, de estar aprendiendo, creciendo, y bueno, en sí, como es el teatro, un trabajo de equipo. Y si unes pues que tienes una obra maravillosa, de un actor maravilloso, un buen director, actores con muchas ganas, con mucha predisposición, pues al final el trabajo
siempre es positivo, más allá del resultado, que hay gente a la que le pueda gustar más, gustar menos, eso ya, pues, pasa a ser secundario, porque lo que te ha nutrido es todo el recorrido que has hecho. Que se animen, que no se dejen asustar por un nombre como Shakespeare, que parece que va a ser una cosa muy complicada, pero realmente no lo es. Cuenta cosas que son completamente actuales. El problema de la venganza, de la ambición, de los celos, son problemas completamente actuales que podemos ver en la política de hoy día, en la sociedad, en el trabajo, en cualquier sitio. Y aparte de esto, pues los textos son bastante bonitos, contienen muchísima enseñanza y yo creo que es una obra muy, muy amena y que se ve con mucha facilidad. Me ha parecido, lo acabo de decir, teatro en estado puro, que me ha parecido un buen montaje, que he disfrutado muchísimo y que muchas veces ves obras de teatro comerciales con bastante menos calidad de lo que yo acabo de ver aquí. Y que es una pena que no se fomente más el teatro y que además en Jerez hay muy buena gente que está haciendo teatro y que está luchando por el teatro y a los que nos gusta el teatro lo agradecemos. Nada más. Me gustó bastante, no me lo esperaba porque no sabía dónde venía, pero el hecho de que están tan cerca de ti, lo ves de cerca y se escucha tan bien, y me gustó. Una obra muy interesante, desde luego, la puesta en escena no me la esperaba así, me ha llamado muchísimo la atención, me ha gustado mucho. La representación del espíritu, del padre, todo algo excepcional, la interpretación muy buena. Y a pesar de que a mí no suelo entender muy bien el tema del teatro, no lo sigo mucho, me ha causado una honda impresión. Me ha dejado bastante huella y he felicitado personalmente a los actores. Un 10 por mi parte. A mí me ha encantado. Nos ha encantado. Sobre todo Felia. Felia, estaba todo muy bien, pero Felia. Yo nunca había visto la obra, pero siempre había escuchado hablar sobre ella y la verdad es que ha merecido la pena venir a verla. La recomiendo. La recomendamos. La verdad es que es una obra muy interesante y sobre todo el hecho de actuar con el público tan cercano es mucho más difícil a la hora de no poder descuidarte un momento, ¿no? Por lo cual la verdad es que me ha sorprendido bastante, muy gratamente, y bueno, espero, además de otra cosa, es que con muy pocos medios ha demostrado que el teatro tampoco necesita de muchos medios para transmitir al público las sensaciones de la obra, ¿no? En definitiva, me ha gustado bastante y espero que no sea la última vez que venga. Me ha parecido una obra muy cercana y transmite sentimientos. Yo me lo ¿Algo más? El escenario es impacta mucho, porque ves a los actores que relacionan contigo y interactúan. Está muy bien. La recomendamos. Bueno, pues la verdad que Hamlet es el montaje que más me gusta del Jinete Verde, porque es una obra que me despierta muchas sensaciones distintas y sobre todo porque el tú a tú del actor con el público demuestra el trabajo que tiene detrás y los grandes actores con los que cuenta el Jinete Verde. Y se las recomiendo a todo el mundo, para mí es mi preferida. Una obra genial, un montaje diferente y súper chulo. Yo animo a todo el mundo a que venga a verla. La verdad es que yo he salido impresionada y me ha gustado muchísimo. Son unos actorazos. La obra es muy recomendable. Es muy buena. Ha muy estado buena. Genial. Sí. La verdad, pedazo de final. Hay que venir a verla. Sí, la verdad es que sí. Parece de una obra increíble con un montaje genial, muy original. Increíble. Mi opinión. Hombre, la obra ha tenido bastante energía. A mí me ha gustado muchísimo. La verdad es que es una obra donde realmente se respira, se te transmite todo el espíritu de Shakespeare y todo el espíritu de Hamlet. La verdad es que me ha encantado. Pues quería deciros que recomendaros la obra. Ha estado muy bien. Me ha gustado mucho la forma en la cual se ha desarrollado todo. Y bueno, me parece amena y divertida. Aconsejo que vengáis a verla. Pues Hamlet es genial. Es una de las obras que más me gustan, aparte de Pelín Plin. Y voy a seguir viniendo aquí a todas las obras que hagan, vamos. Y ahora, más que nada por Tormenta de Verano. Me va a encantar seguro, porque hay unos actores exquisitos. ¡Chao!